Mónica, es todo tuyo. Muchas gracias, Ruth. Gracias, tía. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Lindo ver a algunos que fueron mis alumnos en las clases por allá. Muy hermosos recuerdos tengo de, de ese grupo tan bonito y, y con ganas de volver siempre, ¿verdad? Si el Señor me lo permite. Así que bueno, vamos a ir a eh, entrarle a la presentación. Lo que voy a hablar con ustedes en en esta noche es acerca de algunas, eh, algunos temas importantes que tienen que ver de cómo nosotros podemos eh, ser buenos maestros, ¿verdad?, para los niños. Eh, yo lo estoy enfocando en niños porque sé que es esa próxima actividad que ustedes tienen y es lo que ustedes están preparando ahorita. Muchos de estos, de estos este, principios que vamos a ver... Eh, también se aplican a la, a la educación con adolescentes y con adultos, pero vamos a enfocarnos más que nada en los niños. Vamos a ver cómo, eh, cómo tener clases dinámicas y participativas con los niños. Y yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. A ver, a ver ustedes, ¿qué dicen? ¿A qué edad se convierte la mayoría de las personas? Acá tenemos una múltiple opción, ¿verdad? antes de los cuatro años, entre los cuatro y los catorce años, entre los quince y los treinta años, o después de los treinta años. A ver, ¿qué piensan? Y, y depende de cuando hayan escuchado el Evangelio, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, supóngase de que lo están escuchando desde que son bebés. Ah, entre los cuatro y los catorce, diría yo. Ajá muy bien bueno ahí la hermana le acertó entre los 4 y los 14 años eh, se convierte la mayoría de las personas pero a veces no tenemos idea de la cantidad vamos a ver la siguiente fíjense antes de los cuatro años todavía algunos se convierten el 1% de los cristianos del mundo. Entre los 4 y los 14 años se convierte el 85% de todas las personas cristianas en este mundo. Entre los 15 y los 30, el 10%. Y después de los 30, fíjense qué poquito, un 4% nada más. Esto nos, nos hace a nosotros este ver la importancia que tiene el ministerio de la educación el dedicar tiempo el dedicar recursos económicos talentos verdad recursos humanos a lo que es la formación de los niños y los pre, los adolescentes ahí en su edad temprana en bueno. las iglesias vamos a ver la siguiente muy bien la palabra de dios nos dice instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo vemos en las estadísticas. Chicos que se convierten entre los 4 y los 14 años permanecen fieles, ¿verdad? Qué bueno. Los agarramos ahí cuando están blanditos, ¿verdad? Dicen que los niños, su corazón es como plasticina, como plastilina, ¿verdad? Todavía es moldeable. Y el Señor Jesús nos habla de eso, ¿no es cierto? Instruir a los niños. Ya cuando se van poniendo viejas las personas, ese corazón se va haciendo más duro como una piedra y es más difícil que la persona acepte eh, lo, la verdad del Evangelio y seguir a Jesús como discípulo. El Señor nos enseñó a ser sabios para invertir los tesoros del reino de Dios. ¿Cuál es nuestro tesoro? Bueno, la herencia que tenemos para dejar a las futuras generaciones la palabra de Dios, el evangelio de Jesús, el que las personas puedan conocer a Jesús. Ese es nuestro tesoro, el que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir. Ahora, entonces, con todo esto que vimos, bueno, ¿a qué grupo meta o a qué grupo poblacional deberíamos nosotros invertir los mayores esfuerzos, los mayores recursos de nuestra iglesia? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Si somos inteligentes, si somos sabios, vamos a dedicar mucho de nuestro esfuerzo, ojalá la mayoría de nuestros esfuerzos con los niños y los adolescentes. Muy bien, ¿cuál es nuestra misión en, la escuela, en las escuelas bíblicas, en nuestras iglesias? Bueno, es la misma misión que tenemos todos en la iglesia, la, la misión que está en Mateo 28, 20, la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Jesús nos dio el ejemplo, Él dedicó su vida a ser discípulos. Y también nuestra responsabilidad en la iglesia en el tiempo que estamos con los niños, no es entretener a los niños, no es ofrecer nada más que un tiempo para que los chicos estén ahí, es mucho más que eso. Esos niños, cada niño y cada niña tiene que llegar a ser un discípulo de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, educar es un acto de amor, ¿verdad? Educar es un acto de amor y podríamos hablar muchísimo acerca de eso. Hay algunos... Eh, videos de, de Paulo Freire un e educador brasileño católico pero hay unos videos muy buenos donde él habla acerca de esto de la educación del amor la educar con ternura la importancia que es de devolverle a estos niños eh, esa esa mirada a sí mismos como imagen de Dios que son verdad que no es la no es la, la no es lo que el mundo les dice sino lo que Dios les dice acerca de que ellos son esas criaturas especiales y amadas por el Padre Celestial. La educación cristiana tiene que dar fruto en la vida de los niños también. Cuando nosotros vemos lo que significa la palabra educar, la palabra educar tiene que ver con transformar, ¿verdad? Tiene que ver con producir cambios en la vida de las personas. Y si realmente no hay cambios en la vida de las personas, la educación no ha sido de utilidad en realidad ha sido un entretenimiento pero en realidad eso no es educación entonces en qué tienen en qué nosotros eh, podemos observar que estos niños que nosotros tenemos en la iglesia están cambiando están siendo transformados están siendo educados en los caminos del señor bueno lo vamos a ver en los cambios en los valores de ellos verdad eh, Vamos a ver que los niños van a empezar a, a, a tener en su vida estos valores cristianos, ¿verdad? Tan hermosos como son la compasión, como son la amistad, la fidelidad, la lealtad, el respeto. Tantos, ¿verdad?, que podríamos seguir enumerando. También vamos a poder observar cambios en las actitudes, ¿sí? Los niños que, que antes eran muy egoístas, vamos a empezar a ver que son más generosos. Vamos a empezar a ver esas pequeñas cositas, ¿verdad? la obediencia a los papás y el respeto a los compañeritos, vamos a el valor que yo le dan a la palabra, cómo ellos aman a Dios, a Jesús, todo eso lo vamos a ir viendo en el proceso de educación con los niños. Y también, por supuesto, vamos a ver cambios en la conducta que Aún los papás notan, ¿verdad? En los niños, aún los abuelos muchas veces notan en los niños que vienen a la iglesia cómo ellos van siendo muchas veces transformados y van cambiando en, en su conducta también. Ahora bien, en la educación cristiana, el maestro es la pieza clave, ¿sí? El, el digamos, podemos decir, bueno, el capital más importante el recurso más importante de la educación cristiana es son los maestros y por eso nosotros tenemos que enfocarnos como iglesia en capacitar a nuestros maestros en ayudarles para que ellos tengan también las herramientas que ellos puedan tener los recursos que puedan tener los espacios adecuados este para poder eh, tener esas clases con los niños ahora el maestro es una persona que tiene que estar dispuesta a cambiar, sí. Tiene que estar dispuesta a cambiar. Nosotros eh, muchas veces hemos aprendido a, a, a cómo hemos sido educados en la escuela y muchas veces los maestros que hemos tenido, el sistema que nosotros que han usado con nosotros, el modelo que han usado no ha sido el mejor. A veces es un modelo anticuado que no se adapta a las nuevas generaciones y tenemos que estar dispuestos a cambiar. Tenemos que estar dispuestos a aprender nuevas cosas, tenemos que estar dispuestos a variar la forma en que nosotros eh, damos las clases, a irnos perfeccionando, mantenernos actualizados, que es muy importante. Y hoy día tenemos muchos recursos, ¿verdad? Eh, por medio de, de Internet, por medio eh, aún del celular, tenemos muchos, muchos recursos en libros, en personas que nosotros también podemos aprender. Y el maestro cristiano es muy importante que sea una persona alegre, que sea una persona dinámica, atenta, amable, entusiasta, porque como dice Mafalda, la gran sabia argentina, ¿verdad? <laughs> Mafalda dice en este, en este cartón que puse aquí, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Qué sabia, ¿verdad? Nosotros enseñamos, como alguien dijo, enseñamos más con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que con nuestras palabras. ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, ay Señor, ¿qué tenemos que cambiar? Tantas cosas, <laughs> tantas cosas, ¿verdad? Que a veces no no estamos haciendo. De... No es que no lo, lo hacemos mal. Pero hay cosas que tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice: ya no más conferencia monólogo, ¿sí? Ya no más eso del libro de texto y leer el libro a los alumnos, no, jamás. Ya no más. Para los niños no podemos, ni tampoco a los adultos les gusta eso. Eso se ha cambiado hoy día por la participación, lo que se le llama la conferencia interrumpida. Hay diferentes técnicas que podemos usar y vamos a ver algunas que podemos usar con los niños aquí. La otra cosa que ya no tenemos que usar más es eh, que la lección y la vida no se toquen. A veces las lecciones bíblicas están tan en el cielo. O están tan fuera de la realidad que no conectan con lo que viven las personas o con lo que viven los niños. Y eso no puede ocurrir. La lección, toda lección tiene que responder a las preguntas de los chiquitos, tiene que relacionarse con las situaciones que ellos viven en el diario vivir. Tampoco va más la repetición y la monotonía, es decir, que todas las clases sean iguales, que siempre doy la lección de la misma manera. Eso ya no funciona para las nuevas generaciones. Tenemos que usar la novedad, la creatividad, sorprender a los alumnos. Y vamos a ver algunas, algunas ideas aquí también. Ya no va más el considerar al alumno como pasivo como un recipiente que tenemos que llenar. Eso ya no va más. Esa educación bancaria que se le llama ya ha pasado a la historia, ¿verdad? Ahora el alumno tiene que ser un participante activo en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa que no va más es decirle al alumno lo que tiene que aprender, ¿sí? Decirle al alumno lo que tiene que aprender. Ahora el alumno descubre y aprende, lo guiamos para que pueda descubrir y aprender muchas cosas por él mismo, ¿verdad? En su propia investigación, en su propia experiencia estudiando. Otra cosa que no va más es que le digan lo que debe cambiar, ¿no? Ahora lo que nosotros, lo mejor es decirle, bueno, que el alumno se evalúe a sí mismo y que, que él mismo... Eh, estudiante y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el asistente que está allí en nuestras clases, que él, ta, ese proceso de descubrir qué cosas en la vida tiene que cambiar. Nosotros lo orientamos, pero los mismos alumnos se dan cuenta de cosas que ellos tienen que cambiar. Y por supuesto se habla y vamos a ver algunas cosas más. Ahora, lo último que tengo aquí, otra cosa que no va más. Somos maestros y nos vemos con los chicos un día de la semana o con las personas en la iglesia. El resto de la semana, cada uno con su vida y no, no, no tenemos nada que ver. Eso no va más. Ahora, en la semana, nos vemos en las redes sociales. Claro, con los nenes chiquititos no lo podemos hacer, pero quizá con los papás podemos hacerlo. Pero el asunto de seguir en contacto porque la vida continúa durante toda la semana, ¿verdad? Y siguen siendo nuestros alumnos, no solamente el, el domingo o el sábado en el tiempo, sino también durante la semana. El maestro debe dejar de ser un conferenciante para convertirse en un guía del aprendizaje. Vamos a ver ahora cinco aspectos claves de la educación cristiana. Y son estos cinco que están aquí, ahora vamos a ver uno por uno, pero la educación cristiana tiene que ser personal, tiene que ser relevante, tiene que ser relacional, tiene que ser divertida y tiene que ser segura. Muy bien. ¿Qué significa que la enseñanza tiene que ser personal? Bueno, tiene que ser personalizada. Si ¿sí? nosotros los maestros tenemos que aprendernos los nombres de los niños, tenemos que tratarlos como personas, ¿verdad? Y cuando, cuando llegan, recibirlos con, con alegría, buenos días, qué alegría siento de verlos hoy, hola Juan, ¿cómo estás? Ah, les voy a presentar una nueva alumna que tenemos en la clase, se llama Ana. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso. Hoy cumpleaños, Pedro, cumpleaños feliz, vamos a cantarle a Pedro, Pedrito, siempre llamemos a los niños por su nombre y también miremoslos directamente a los ojos cuando les hablemos. Y por supuesto, qué mejor que una sonrisa, ¿no es cierto? También la enseñanza tiene que ser relevante tiene que ser relevante, eso lo, lo hemos mencionado recién. La lección, por ejemplo, la lección de hoy nos va a enseñar qué hacer cuando tenemos problemas en la escuela, en la calle o aún en la casa. Cuando hablamos de, del cielo, no tenemos que despegar los pies de la tierra, es decir, siempre tenemos que relacionar la, la enseñanza con la vida que los, los, los chicos están están en este tiempo y con sus problemas, sus necesidades, sus preguntas y todo lo que ellos están pasando. En tercer lugar, la enseñanza tiene que ser relacional también. La lección de hoy nos enseñará cómo relacionarnos con nuestros padres, hermanos, amigos, aún con nuestros enemigos. Y una cosa muy, muy importante, además de que la enseñanza les ayude a ellos a construir sanas relaciones en todas las áreas de, 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 su, de su vida. Nosotros no enseñamos religión, lo que enseñamos es relación con Cristo, íntima y personal. Los niños tienen que aprender a relacionarse con Jesús, a orar con Jesús, a, a orar con Dios, con su Padre Celestial, que tanto los ama, que, que, que los anhela, que los extraña, que quiere, quiere escucharlos, quiere saber de sus problemas, de sus alegrías. Tenemos que enseñarles a ellos a crecer en esta relación con, con el Padre Dios. La enseñanza cristiana tiene aplicación a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y las historias bíblicas no tienen que ser solo un simple y bonito cuento, sino que tienen que tener relevancia para la vida de los niños también. La enseñanza tiene que ser divertida. Eh, hay una autora de un libro que, que dice que la iglesia debería ser el lugar más feliz del mundo. Y ella dice, qué lindo, dice, que, que las aulas las pintemos de colores alegres, que, que haya eh, eh, globos. Dice, los niños tienen que sentirse felices en la iglesia, tienen que encontrar ese lugar que es un lugar feliz para ellos. Debemos crear un ambiente ameno, divertido que permita la participación de los alumnos. Se puede reír en la clase, ¿por qué no? Claro que podemos reír con los chicos, pero sin perder el orden y el control, ¿verdad? Podemos también preguntarles a ellos, bueno, ¿qué tema les gustaría que tratemos en la próxima lección? O sea, apelemos a, a la curiosidad que ellos tienen, a las preguntas que ellos tienen, para que también eh, ellos tengan ese interés también y esa curiosidad. Y eh, por último, la enseñanza tiene que ser segura, ¿no? La educación siempre es mejor cuando el, 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 los alumnos y los maestros se sienten que están en un ambiente seguro y tranquilo, donde se desarrolla un ambiente de confianza y de paz. Entonces, cuanto más pequeños sean los alumnos, más necesitan sentirse seguros a su lado y estar a gusto en su clase. Aún el saber que pueden ir al baño cuando necesitan, eso les va a dar tranquilidad. Y son todas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que ellos se sientan seguros, tranquilos y en confianza. Los niños aprenden mejor cuando se planifican actividades de acuerdo a su edad. ¿Sí? A veces no podemos tratar a los niños como si fueran jóvenes o como si fueran adultos mayores. Eh, si bien hoy los niños son muy maduros y saben mucho más de la vida de lo que sabíamos nosotros a su edad, ¿verdad? Y uno se da cuenta por las cosas que ellos dicen, este, y más en un país como este, donde los problemas están todo el día en la televisión, ¿verdad? En los noticieros, pero tenemos que, que tomar en cuenta que ellos son niños, son niños. Y los niños tienen etapas de desarrollo, ¿verdad? Los seres humanos vamos desarrollándonos en etapa y vamos adquiriendo eh, habilidades y destrezas según nuestra edad. Y lo mismo es nuestra capacidad de atención, porque nuestra mente se va desarrollando en, de acorde a nuestra edad. Entonces, eh, no podemos poner a un niñito de cinco años y nosotros darle una clase monólogo de 20 minutos, jamás. O sea, el principio es, por cada año de vida, un minuto de atención. Quiere decir que nosotros podemos captar la atención por cinco minutos, después tenemos que poner otra actividad y así. Con los niños pequeños tenemos que tener más variedad y con menos tiempo. Claro, con niños de 10 años, 12 años, ya podemos extendernos un poquito más, ¿verdad? En lo que sería el tiempo que ellos están atendiendo eh, sin hacer otras cosas este, en, en el medio, entonces tenemos que calcular eso. Entonces, ojo con eso, fíjense las caritas de estos chicos de la foto, ¿verdad? Si no queremos que los chicos se aburran, eh, los chicos a veces se portan mal, tienen este, eh, hacen desorden, porque se aburren porque no estamos organizando la clase muchas veces como ellos necesitan. Los niños aprenden por los sentidos, ¿sí? Nosotros los adultos hemos desarrollado la capacidad de estar sentados escuchando, eh, pero los niños no. Los niños aprenden usando todos los sentidos, y por eso nosotros tenemos que... Eh, desarrollar esto en nuestras clases para que ellos participen con todos sus sentidos. Fíjense, un niño recuerda el 10% nada más de lo que oye. El 10%, es decir, usted dijo 100 palabras, el niño se va a acordar 10. Bueno, hay niños que se acuerdan más, que son más. Pero en promedio, fíjense qué poquito de lo que oye, ¿verdad? Pero los niños pueden recordar el 50% de lo que oyen y, al, y ven. Ya estamos uniendo la vista al oído, ¿sí? Estamos usando dos canales de este para percibir, ¿verdad? Dos canales. Y los niños, si usted le agrega trabajo que ellos hacen con las manos, tareas, ellos van a recordar el 80% si pueden oír, ver y hacer con sus manos, construir o hacer algo. ¿Y sabe qué? Recuerdan el 90%, fíjense qué bueno, el 90% de lo que oyen, ven, hacen y también cuando ellos pueden hablar. Qué interesante, ¿verdad? Por eso tenemos que planear bien, bien nuestras clases. Muy bien, siguiente. Aquí tenemos, bueno, los cinco sentidos por aquello, ¿verdad? El oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. También el, no hemos mencionado el olfato, pero el olfato también podemos usarlo en nuestras clases, ¿verdad? Con creatividad. Dependiendo de la historia bíblica también podemos usar. Siguiente. Muy bien. Esto, bueno, en la medida de nuestras posibilidades tenemos que incorporar tecnología educativa, ¿sí? Ahora, a veces pensamos que tecnología educativa es computadora, tablet. Bueno, tecnología educativa es una pizarra también. Usar una pizarra para escribir, para hacer dibujos. Si tenemos la posibilidad de usar un proyector, genial. Y si no, usamos láminas, eh, usamos objetos, usamos diferentes cosas. Pero bueno, en la medida de la posibilidad, lo que podamos incorporar, usémoslo, ¿verdad? En, en lo posible. Siguiente. Ok. Una de las cualidades más importantes de un maestro. Y que es una cualidad que tiene que desarrollar, ¿verdad? Porque puede ser que la tengamos ahí dormidita, pero todos tenemos capacidad a la creatividad. Tenemos que ser creativos. Sobre todo los maestros de los niños, tenemos que desarrollar la creatividad. La creatividad es, es, un, es un don de Dios. Dios es creativo. Y nosotros somos creados a su imagen. Entonces la creatividad está en nosotros, pero tenemos que potencializar esa creatividad, tenemos que dejarla fluir, ¿verdad? La creatividad para desarrollar ideas originales para enseñar, variar los métodos que nosotros usamos, variar, por ejemplo, la, la disposición de las sillas, la, el orden de los, en el aula, eh, variar las mesas, variar la decoración. La creatividad nos permite... Eh, sorprender a los a los chicos, ¿verdad?, a los, a los alumnos, y, y que ellos estén con nuevas expectativas, con más interés. Usar la pizarra también, podemos escribir textos, eh, dibujar, pegar láminas, etc. Usar nuestras manos y nuestro cuerpo, no tenemos que estar como estatuas, ¿verdad?, tenemos, podemos movernos, caminar, eh, usar actividades variadas, trabajo manual... Eh, juegos y, 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 y otro tipo de trabajos también. Y también otra cosa importante que podemos hacer es evaluar, ¿sí? hacer, usar la evaluación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, por medio, dependiendo de la edad de los chicos, podemos usar competencias bíblicas, dramatizaciones cortas, sopa de letras, rompecabezas, etc. Pero también tenemos que tener alguna manera nosotros de... Comprobar si las, los, los, los chicos están adquiriendo, están alcanzando los objetivos que nos propusimos en las lecciones. Siguiente. Vamos a ver ahora los cuatro momentos de la clase. Bueno, nosotros hicimos bueno, ya vimos todos estos principios, muy lindo todo. Pero entonces, ¿cómo, qué, ¿cómo hago? ¿Cómo organizo yo mi clase? Bueno, vamos a ver cuatro momentos muy importantes a la hora de nosotros eh, dar la lección, como le decimos a los chicos, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Entonces, hay cuatro momentos que son muy importantes. Toda clase tiene que empezar con la incentivación inicial, o sea, con la conexión, con la motivación, ¿sí? Donde nosotros le podemos presentar un problema, una idea, preguntas. Eh, hay muchas formas de hacerlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es despertar la curiosidad de los niños o de los jóvenes o de los adultos por el tema. Hacerles ver que ese tema es, in, que es necesario, que es importante y que se va a relacionar con la vida o con el mundo donde ellos viven. En segundo lugar, el segundo momento es la adquisición de los contenidos claves. Que por lo general esto le llamamos dar la lección, ¿no? El tiempo que contamos la historia, que hacemos la narración. Se puede hacer de diferentes formas, pero por lo general con los niños lo hacemos contando una historia. Que ahora vamos a ver la forma de variar esa manera de narrar, esa, esa, esa con diferentes métodos, cómo podemos variar la narración. En tercer lugar, el tercer momento que tenemos que tener en una clase es la aplicación a la vida que ahí es donde nosotros motivamos a los chicos para que ellos eh, tomen decisiones, para que eh, di, eh, expresen su opinión, para que le den valor a un tema que han aprendido y que, diga, y que ellos en sus palabritas digan, bueno, sí, a partir de hoy yo eh, voy a, a cuidar más a mi hermanito o voy a obedecer más a mis papás, pero de ellos mismos va saliendo, ¿verdad? De lo mismo que ellos aprendieron. Eh, y el cuarto momento es lo hacemos juntos, que es cuando hacemos la evaluación o el seguimiento. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces nosotros en la iglesia enseñamos, ¿verdad? Pero no, no hacemos esta parte de evaluación o seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo hacemos juntos. Por ejemplo, estamos diciendo, bueno, qué importante que es. Eh, que todos colaboremos, que todos trabajemos. Bueno, entonces ahora como parte de, de este, de esta clase, vamos a ir a juntar todos los papeles que están tirados en el patio de la iglesia. Vamos a juntarlos, ¿sí? Y lo hacemos juntos, el maestro junto con los alumnos. Llevar a la práctica, ¿verdad? Y ahí nosotros también podemos darnos cuenta de que ellos, bueno, están aprendiendo y poniendo en práctica lo que han visto, lo que hemos visto en la lección de ese día. Tenemos diferentes formas de evaluar. Podemos evaluar por medio de preguntas, eh, podemos evaluar por medio del seguimiento con los papás también. O la siguiente clase, darles una tareita para hacer en la semana, y la siguiente clase preguntarles la siguiente semana, bueno, ¿y cómo les fue con esta tareita que les di, que les dimos, etcétera, verdad? Pero tenemos que tener alguna forma nosotros de corroborar que lo que estamos, lo que están aprendiendo lo están poniendo en práctica en sus vidas. Muy bien, vamos a ver algunas ideas para la conexión, el primer momento, ¿verdad? Y ustedes tienen dibujado un anzuelito que es como un gancho, ¿verdad? Es cuando los enganchamos al tema, cuando ellos se entusiasman y dicen ¡Ah, qué bueno este tema que vamos a ver hoy, me interesa! Eh, entonces, este, eh, podemos hacerlo por ejemplo por medio de un juego, ¿sí? Por ejemplo, si usted, si usted va a enseñar la, a la historia de los cuatro amigos que pusieron al paralítico en el techo y lo bajaron donde estaba Jesús, usted puede hacer que los chicos carguen a otro niño en sus espaldas, ¿no? Y que tengan esa experiencia de cargar a otro que no puede caminar. Y de, tenemos diferentes maneras. Puede ser también eh, la identificación con el personaje de la historia por medio de resolver... Una dificultad. Por ejemplo, eh, una persona que, que, que lo, cuando Jesús eh, salvó, eh, sanó a las personas que tenían este problemas en, en sus manos, ¿verdad? Que tenían parálisis, usted puede pedir, por ejemplo, bueno, que, que traten de atarse los cordones de las, de las zapatillas o de las tenis con una sola mano. Y eso va, no lo van a poder hacer, ¿verdad? Dependiendo de la edad, por supuesto, los más chiquitos no lo van a poder hacer. Pero podemos idear cosas para que ellos entren en, en la situación y se den cuenta del problema que tenían esas personas. Eh, podemos hacerlo por medio de preguntas, para que ellos compartan experiencias similares a la historia que después vamos a estar relatando. Por ejemplo, ¿cuánto extrañas a tu papá? Y si le vamos a relatar la historia de cuando Jesús se quedó en el templo, por ejemplo. O alguna vez te enojaste mucho, ¿no? Alguna historia donde hay un personaje que se enojó. Eh, otra técnica que usan algunos maestros es venir disfrazado, ¿sí? Ya entrar disfrazado a la clase. Eh, y ver las reacciones de los chicos, ¿no? Y luego, bueno, ¿por qué viene disfrazado así? Usted puede también personificar al personaje. Hablar como si usted fuera Pablo, como si usted fuera Pedro, como si usted fuera Elías. Usted puede personificar. Si es una mujer, bueno, puede personificar más fácil las damas, pero también nos podemos disfrazar. La, el momento de la adquisición, cuando nosotros narramos la historia. Bueno. Eh, Contar historias es todo un arte, ¿verdad? Y más cuando es para los niños. Este, yo aprendí mucho de mi tía Ruth, que la tengo acá presente. Siempre recuerdo cuando yo la vi a ella contar la historia del relato de Elías con los sacerdotes de Baal y ella hizo todo en una mesa, ¿verdad? Hasta prendió el fuego con alcohol del altar y tenía como cuchillo que hacía que se cortaba y Hizo toda, toda la escenografía, y yo, eso se me grabó a mí, eh, lo, lo que es la, la narración con objetos, ¿verdad? Hacer una, 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 un, un drama, pero en una mesa con objetos. Y yo copié mucho eso con otras historias también, <laughs> y siempre, re, pero siempre recuerdo esa primera historia que yo la vi a ella contar, que fue allá en, en Mar de Ajó, cuando vivíamos en San Bernardo, Siempre me acuerdo de eso, tía, y te agradezco mucho. Entonces, para, para la narración, para contar la historia, bueno, lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿sí? No podemos agarrar la Biblia e improvisar. Tenemos que leer la historia y antes, en la semana y a medida que la vamos leyendo, tenemos que tratar de familiarizarnos de los personajes, con su carácter, con sus acciones, sus emociones, porque nosotros tenemos que hacerla revivir a los niños esa historia. Tenemos que practicar también los diferentes cambios de voz, indicando la personalidad, la edad, el sexo de cada personaje. Haga contraste alzando y bajando la voz, use pausas para crear suspenso o sorpresa, ¿verdad? O sea, hagamos que los chiquitos vivan esa historia. Y usted lo va a ver en sus caritas, ¿verdad? Como ellos hacen gestos y expresiones. Es tan lindo, ¿verdad? Las criaturitas. Mire fijamente a los chicos cuando está contando la historia, mírelos, ¿sí? Eh, y sorpréndalos, haga gestos para también eh, sorprenderlos. Ore también para que el Señor le dé la gracia y el entendimiento para que el mensaje llegue a los corazones de los chicos. No descuidemos esta parte de nuestra preparación. Oremos, ¿verdad? Para que el Señor nos prepare a nosotros, nos dé ideas creativas también, pero también para que el Señor trabajen los corazoncitos de esos niños. Siguiente. Muy bien, bueno, variar los métodos. Eh, podemos usar demostración con objetos, que es lo que yo les hablaba recién. Podemos hacer que los mismos chicos experimenten, sí, que hagan ciertos experimentos también. Eh, podemos usar la personificación, o sea, nosotros hacer del personaje que estamos contando la historia. El siguiente. Eh, usemos, por ejemplo, canciones con mímica enseñándoles a los chicos a hacer movimientos, podemos usar disfraces aún, ellos mismos se podrían disfrazar, ¿verdad?, con este, ropas de lo, de lo que estamos, este, de la historia que estamos contando, eh, podemos hacer proyectos de arte manual, modelar con plastilina, con papel, bueno, memorizar versículos bíblicos o ideas... Eh, fundamentales también de una lección eh, la memorización de versículos bíblicos es muy importante los niños tienen mucha capacidad de memorizar eh, lamentablemente se está perdiendo la costumbre de memorizar versículos de la biblia y yo les aseguro yo este por ejemplo que de niña fui a la escuela dominical eh, todavía yo me sé de memoria los versículos que aprendí en la escuela dominical y me los aprendí en la reina valera <laughs> en la versión Reina Valera. Y entonces los tengo tan grabados en la Reina Valera que a veces yo para predicar o para escribir me vienen los versículos a la mente y, y, y claro, no me acuerdo el versículo, el número, pero me acuerdo el versículo. Y entonces tengo que ponerme a buscar en la Reina Valera para encontrarlo en la versión que estoy trabajando, ¿verdad? Pero lo que se siembra en las mentes de los niños queda grabado. Lo mismo, canciones. Que repitan versículos de la Biblia, muy importante, ¿verdad? Canciones donde ellos puedan memorizar eh, frases y versículos de la palabra de Dios. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos de que esa palabra se grave en las mentes de los niños. Tercero, aplicar a la vida, enseñar valores, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que apelar a los sentimientos. Tenemos que hacer que los niños se pongan en los zapatos de los personajes y también que los niños compartan de su propia experiencia. Y de esa manera ellos van a ir adquiriendo valores. También nosotros en el, en el aula de clase premiemos la conducta deseada. Si nosotros le estamos enseñando el valor de compartir o el valor de, 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 lo, de, ser or, de dejar ordenadas las cosas, premiemos a los, que, a los chicos cuando hacen eso verdad que lo hacen como son los valores que están aprendiendo también reforzar las buenas actitudes cuando vemos que hay una actitud en un niño buena y loable reforcémoslo verdad digamos que hablarle a ese niño personalmente decirle qué bueno eh, Juanito qué bueno lo que hiciste de, de orar por tu por tu abuelito que estaba enfermo reforcemos las cosas que nosotros esperamos que sean buenos hábitos y buenas costumbres en los niños. Valorar los talentos especiales de cada uno, muy importante. Cada uno de los niños es una joya maravillosa del Señor y cada uno ha sido creado con unos dones y talentos especiales. Entonces, valoremos eso para que ellos mismos puedan ir identificando cuáles son las habilidades que cada uno tiene y también para servir al Señor. Una de las formas también de enseñar valores es por medio de las estaciones de trabajo o por medio de juegos o también por medio de los juegos de roles como son el drama o hacer títeres, ¿verdad? Donde ellos mismos pueden participar y, y, y hacer, eh, ponerse en el papel de los personajes de la historia. Y cuando nosotros hacemos este tipo de, de, de dramatizaciones o cosas así, después tenemos que concluir con una conversación con los chicos, preguntándoles, bueno, ¿cómo te sentiste haciendo el rol del paralítico? ¿Qué pensabas? ¿Qué? Y hacer que ellos participen también, ¿no? Contando para que ellos expresen cómo ellos, las emociones que ellos sintieron y cómo ellos eh, se pusieron los zapatos de esa persona. Número cuatro, vamos otra vez al tema de la evaluación, el seguimiento, muy importante. Hay dos cosas entonces muy importantes acerca de la evaluación. Una es la comprensión, asegurarnos de que los niños comprendieron la historia, ¿sí? Cómo podemos verificar eso bueno eh, cuando los niños pueden expresar con sus propias palabritas lo que aprendieron en la enseñanza bíblica contenida en la historia o el pasaje. Podemos hacerlo por medio de preguntas o podemos también pedirle que ellos le cuenten a, otro, a lo, otro compañerito de la par o que uno de ellos cuente. Tenemos diferentes formas de hacerlo por medio de dibujos, pero darnos cuenta de que ellos realmente comprendieron lo principal de la historia que estábamos enseñando en ese día. Y también poner en práctica. Como dijimos, no restemos importancia a esto porque es muy importante. Animar a los niños a poner en práctica las aplicaciones específicas de la enseñanza bíblica. Recordemos que no aplicar a la práctica eh, todo el círculo de la enseñanza impide el total desarrollo del niño como cristiano. Entonces es muy importante que los chicos pongan en práctica. Eso nos da a nosotros, eh, no, nos nos da a saber que esos niños realmente se están, están en el proceso convirtiéndose en discípulos de jesús. es importante dejar la forma tradicional de enseñanza basada solamente en ofrecer información. tenemos que enfocarnos en la enseñanza que ofrece transformación. sí, transformación. esto, por supuesto, requiere de un mayor esfuerzo en la preparación de nuestras lecciones pues hay que pensar en los otros aspectos de la enseñanza y no solo en dar conocimiento. Rápidamente vamos a ver algunas formas en que podemos organizar la clase. Si este es un esquema muy sencillo para una clase de niños, dar la bienvenida, tener una o dos alabanzas cortitas con ademanes. Eh, Podemos hacer un repaso muy breve de la semana anterior. Bueno, la semana anterior aprendimos acerca de saqueo eh, y hoy vamos a aprender acerca de tal cosa, ¿no? Eh, la historia bíblica, por supuesto, siguiendo los pasos que, que vimos, ¿verdad? De despertar el interés y todo lo que vimos. El juego, muy importante, tenemos que tener un tiempo de juegos donde ellos puedan jugar con elementos. Con eh, objetos o entre ellos, eh, la memorización del versículo, el tiempo de aplicación y ministración y el trabajo manual. Muy bien, por ejemplo, una lección para chicos de 5 a 7 años. Nuestras lecciones tienen que tener un título, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús sana la mano de un hombre. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que siempre tener objetivos para nuestras lecciones. Por ejemplo, en este caso, descubrir que Jesús puede sanarnos de cualquier, en cualquier momento. Orar por sanidad cuando esté enfermo y ahí están los pasajes bíblicos a estudiar. Hay un texto para memorizar, el poder del Señor estaba con él para sanar. En la historia bíblica introduce la narración con la dramatización que les conté anteriormente del amarrar los cordones del zapato con dos manos y luego puede ser con una sola mano, o ustedes pueden idear cómo quieren hacerlo, para establecer la diferencia de cuando falta una mano, ¿verdad? Lo difícil que es hacer las, las tareas, las cosas de la vida cuando uno tiene una sola mano. Y eh, también se puede. Eh, usar títeres de paletas de helado para con narrar una historia. Ustedes saben que se le pone la, la paletita del helado y se le pone la carita del personaje, verdad, en cartulina. Y ustedes también pueden usar y repartirles a los chicos para que ellos también puedan hacer la historia y narrando la historia con los títeres. Eh, tratemos siempre de que las clases sean divertidas y dinámicas, no y que los chicos puedan participar. En cuanto a la aplicación personal y la administración eh, participando con de eh, buscar la participación de los alumnos sobre contando por ejemplo algún momento que haya estado enfermos si y Jesús los haya sanado eh, muy bien recursos a utilizar siempre es muy importante cuando nosotros eh, hacemos nuestro bosquejo para la lección escribimos nuestra lección tener una listita de lo que vamos a necesitar llevar porque suele pasar que usted llega la, al aula y se olvidó dos cosas, una cosa muy importante. Entonces, es muy importante hacer una listita para que no se olvide de nada, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, en este caso, para esta lección necesitaría zapatos, eh, paletas de helados, eh, visuales de Jesús y el hombre con la mano seca, crayones, marcadores, rejeras,. Okay. Eh, que pega o cinta adhesiva, copias para los niños y las niñas. Muy bien, la evaluación se podría hacer por un método de preguntas. ¿Quién enseñaba en la sinagoga? haciéndole preguntas sobre la historia para que ellos contesten, ¿no? ¿Qué enfermedad tenía el hombre? ¿Qué pasó cuando el hombre extendió la mano? ¿Cuándo nos puede sanar Jesús? etcétera. Siempre tenemos que hablar en el lenguaje que los niños entienden y con palabritas que ellos entiendan, ¿verdad? Y en cuanto a la administración, siempre tener este tiempo de aplicación y administración. Hay alguien enfermo hoy en tu casa o aquí entre el grupo de niños. Eh, vamos a orar para que Dios los sane y orar con ellos, ¿verdad? Para que Dios obre sanidad. Hasta ahí llegamos. No sé si alguna, alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué les pareció? ¿Se puede poner en práctica esto? Sí, sí. La verdad que estuvo, estuvo muy, muy bueno. Eh, bueno Se pues entendió perfectamente la explicación. Sí. Y bueno y algunas cosas que, que sí lo venimos haciendo y hay otras cosas que está buenísimo Ay, está. aplicarla. Y así que muchísimas gracias. Ahí el hermano Raimundo tiene el, el, la presentación, así que se las pueden pasar eh, y pueden usarla también para formar maestros. Es, es un poco breve, pero <laughs> se puede profundizar en, en los diferentes aspectos, ¿verdad? Bueno, que el Señor le bendiga. Un gusto para mí este, compartir con ustedes algunos tips importantes. <laughs> Gracias Mónica, gracias, es un gran esfuerzo poder decir tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? No me daba cuenta cómo corría, cómo corría, porque los minutos se iban. Pero bueno, gracias por proveernos ese material. El que lo quiera eh, tiene que hablar con Raimundo, este, um, y así eh, puede obtener ese material para poder seguirlo usando o para repasarlo, ¿no?